Saludos a todas y todos los cibereducadores que participan en el cuarto Congreso Virtual de Educación y TIC, la Escuela del Futuro. Mi nombre es Antonio Delgado, mejor conocido en las plataformas sociales como Edumorfosis. Agradezco muchísimo a la profesora Natalia Gil y a todo el equipo de trabajo de la red Excelere que coordina este interesante Congreso Virtual de la Educación y TIC. Mis saludos y abrazos para toda la comunidad latinoamericana y estadounidense, algunos compañeros que siempre se conectan con nosotros desde diferentes estados y que comparten en las diferentes redes y plataformas educativas. Así es que un abrazo para todos ustedes. ¿Qué me mueve a estar aquí participando con ustedes? Pues precisamente este es el tema, los paradigmas educativos. Y esto se debe a que la educación del siglo XXI atraviesa por una serie de transformaciones que son socioculturales, económicas, políticas, tecnológicas y, por supuesto, la pedagogía no se puede quedar atrás. Estamos hablando de una sociedad que es líquida, que hoy día lee, escribe, aprende y se comunica de en diversidad de formatos. Estamos hablando de una ciudadanía que se aleja de la era industrializada, de lo que antes era el consumo en masa, para entonces adentrarse ahora a una sociedad nueva, que se conoce como la innovación en masa. El sistema educativo que nosotros conocemos no fue concebido para la generación estudiantil contemporánea, y es por eso que más o menos desde el año 2000 han empezado a surgir unos nuevos paradigmas educativos con el propósito de transformar la educación tradicional. Y esto es más o menos cuando la tecnología entra y juega un papel bien predominante en el campo de la educación. Estamos hablando entonces de nuevos liderajes que rompen las funciones tradicionales del docente innovador. Hoy día hablamos de un educador que es disruptivo, que utiliza efectivamente una serie de herramientas, de recursos, aplicaciones blandas en el proceso de aprendizaje hiperconectado. Transmitir el conocimiento ya no es suficiente. Ahora necesitamos accionarlo en una diversidad de contextos posibles. El aprendizaje del siglo XXI ya no se da en los mismos lugares, con las mismas herramientas y con los mismos instrumentos de evaluación. Los nuevos paradigmas educativos nos ofrecen una diversidad de ecosistemas de aprendizaje articulados a la altura de los tiempos. Y eso precisamente es lo que me tiene aquí compartiendo con ustedes. Vamos a hacer un resumen de cuáles son esos paradigmas. Son los que mayormente han acaparado la atención a nivel mundial. Y ustedes están viendo el gráfico aquí. Ese gráfico lo hice hace un tiempo y jamás esperé pues que el artículo que escribí le diera la vuelta al mundo y que los educadores conozcan un poquito más de estos paradigmas. Así es que es muy bueno conocer todo lo que está ocurriendo en el contexto educativo y trascender lo que está ocurriendo en el aula, porque todo lo que ocurre ahí se ha quedado encapsulado. Todo lo que esa gente que ustedes ven ahí en ese gráfico, todo lo que aportan, su tiempo, su dedicación, está públicamente disponible en las redes. Así que aprovechen ese conocimiento que ellos comparten, porque la educación del siglo XXI se está moviendo hacia esos paradigmas. Son grandes influyentes. Los invito a que los sigan en las diferentes redes. Y vamos a empezar precisamente por el conectivismo. Por el conectivismo entendemos que es la teoría de aprendizaje para la era digital. Y esta fue desarrollada por George Simmons conjuntamente con Stephen Downs. Y ellos la crearon pues basándose en el análisis de que las teorías que nosotros conocemos, que son las del conductismo, el cognoscitivismo o el constructivismo, pues tienen unas limitaciones, ¿verdad? Y porque están dejando a un lado la tecnología como un recurso con el que nosotros pues vivimos, compartimos, nos comunicamos y aprendemos. Precisamente de ahí es que surge el conectivismo. Y es la integración de los principios explorados. Tiene que ver mucho con la teoría del caos. Sigan esa teoría, que es muy importante. Es uno de los núcleos de la formación del conectivismo. También las redes neuronales o la neuroeducación, y la teoría de la complejidad y las teorías de la autoorganización. Son temas muy importantes y todo eso influye grandemente
en la creación de lo que es el conectivismo, aunque hay una comunidad de educadores que entiende que el conectivismo no es una teoría, sino como una perspectiva educativa. Y desde mi punto de vista personal, aunque muchos no crean que el conectivismo es una teoría, para mí me gusta mucho por el hecho de que es más una práctica tecnosocial. Eventualmente, pues, con el conocimiento de lo que ocurre adentro, nuestras neuronas, y cómo esto afecta la psicología cognitiva, entiendo que pudiera aceptarse, tener una aceptación por parte de la comunidad internacional. Así que es muy interesante esta teoría. Y esta teoría de aprendizaje lo ven, el aprendizaje es visto como un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes y que no están necesariamente bajo el control del individuo. Y es por eso que el conocimiento, entendido como un conocimiento que es aplicable, puede residir fuera del ser humano, por ejemplo, dentro de una organización, incluso estar dentro de las bases de datos cuando buscamos los artículos, ¿verdad? Y las informaciones para nosotros trabajar en los diferentes proyectos académicos. Y también se enfoca la conexión especializada en conjuntos de información que nos permite aumentar cada vez más nuestro estado actual de conocimiento. La teoría tiene muchísimos postulados, ¿verdad? Los invito a que los lean, busquen el libro Conociendo el conocimiento de George Simmons. Y ustedes van a ver muchos postulados como este, ¿verdad? El aprendizaje, el proceso de contar nodos especializados o fuentes informativas, la capacidad de saber es más crítica que lo que ya se es conocido, se logra nutriendo y manteniendo conexiones necesarias que faciliten el aprendizaje continuo, es la habilidad de ver las conexiones entre los campos, ideas y los conceptos, que es la destreza principal de la teoría. O sea que es bien interesante ver cómo la tecnología influye muchísimo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes cuando se conectan en diferentes herramientas web, aplicaciones, servicios. Y vemos pues cómo esto de diferentes maneras influyen, impactan en el proceso de aprendizaje de los jóvenes, principalmente los niños y los jóvenes que están ahora en el sistema escolar. De aquí pasamos a la teoría de e-learning 2.0 y obviamente esta teoría entra en el juego como una conexión entre lo que es el conectivismo. El aprendizaje 2.0 surge de Steven Downes y dice él que es la web 2.0 aplicada al aprendizaje y la formación. Ese es el fin, ¿verdad? El núcleo de esta teoría, la forma de ver la web como una plataforma donde desarrollar aplicaciones que vayan mejorando cuanto más gente las utilice. Y básicamente de lo que se trata es de utilizar el aprendizaje informal, sin un currículo alguno, adaptado más a las necesidades de cada estudiante en un momento dado, y de seguir la teoría conectivista del aprendizaje, que básicamente viene a decidir que el aprendizaje tradicional, que es el que está basado en contenidos, no sirve actualmente. ¿Debido a qué? A la gran rapidez con la que fluye el conocimiento de hoy día a través de las redes y que lo importante es permitir que ese conocimiento fluya y que cree conexiones entre sus fuentes. Eso es lo que precisamente estamos haciendo aquí en la red, ¿verdad? En este congreso. También estamos hablando con el uso de las diferentes etiquetas y las búsquedas de lo que es el e-learning 2.0, porque se sustenta la teoría pedagógica del conectivismo. Es bien interesante. Cuando se habla de herramientas sobre lo que puede implementar el e-learning 2.0, se citan entre muchas herramientas los blogs, las páginas wiki, herramientas colaborativas como lo es Google Drive, como Expressi para diseñar presentaciones en formato web, las redes sociales como Facebook, Google Plus, los tableros de Pinterest y el microblogging de Twitter. En el aprendizaje 2.0 es uno que es informal, es el que te enseña para la vida, está compuesto por redes sociales, los wikis, los blogs, todo eso, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a ser prosumidores, a consumir contenidos, pero a la misma vez nosotros creamos nuestros propios
recursos de aprendizaje. No necesariamente por los LMS institucionalizados, que es lo que utilizamos. El aprendizaje 2.0 se da más bien por las redes, cuando la gente se conecta. Y lo que está ahora hablándose mucho son los MOOCs, que es el uso de Moodle como plataforma que tienen que ver con el aprendizaje abierto, masivo, en línea. Y eso está rompiendo, ¿verdad?, con lo que se tiene tradicionalmente, que es lo que se usa en la universidad, el LMS, ¿verdad?, el Moodle, el Blackboard, como un entorno donde se adosan los contenidos y que los estudiantes entren ahí a hacer las tareas y a contestar las preguntas de los educadores. Y eso es lo que se trata de romper. Así es que estamos hablando, cuando hablamos un poquito del e-learning 2.0, estamos hablando de redes de aprendizaje que son sociocolaborativas, contenidos que son generados por los usuarios, en este caso los estudiantes y los profesores también, agregando etiquetas y abriendo los canales, ¿verdad?, de RSS para recibir la información de manera automatizada. Estamos hablando de compartir el conocimiento, de generar y administrar los ambientes personales de aprendizaje. Estamos hablando de la sabiduría de las multitudes, que es lo que genera la inteligencia colectiva, utilizando las redes como tecnología, ¿verdad? Diversas tecnologías dentro de esas redes y promoviendo la creatividad y la innovación. Eso es lo que nos ayuda a trabajar con esta teoría del aprendizaje 2.0, muy interesante, lo que Stephen Down nos trae. El charismo me encantó porque esto es más como una filosofía, pero el charismo está fundado en la neurociencia y el estudio del modelo de funcionamiento del cerebro humano, donde se establece que una neurona no es una simple célula orgánica, sino un procesador que es biológico y que eléctricamente activa otras células y que se genera una red bien poderosa. Y esto lo que hace es que grupos de neuronas van creando redes ampliamente interconectadas que mediante el cambio de la naturaleza de la sinapsis entre las células son capaces de procesar información y aprender. Una neurona, al compartir las señales químicas con las otras neuronas que las rodean, pues es capaz de integrarse en redes más significativas que la van manteniendo activa y viva. Además, esta lógica tan simple se repite y es amplificada, ya que todas las neuronas funcionan básicamente según, ¿verdad?, este principio de conectar y compartir. Y dentro de su propia naturaleza, el cerebro es algo que es abierto también. ¿Por qué la sociedad no puede ser tan abierta como son las neuronas que van recorriendo por nuestro cerebro, intercambiando datos, información? Es bien interesante esta filosofía, ¿verdad? Y porque lo que hace es que fomentar y traer esta analogía de que nuestro cerebro fomenta la idea de compartir por su propia naturaleza. Y el ser humano es lo mismo. Podemos hacer lo mismo. El charismo no tiene que ver nada con comunismo, ni socialismo, ni ninguna ideología política, sino de lo que busca es prácticamente el estado de compartir por naturaleza. Y tiene que ver con el mantenernos, ¿verdad?, compartiendo la información, haciendo una justicia social, porque el conocimiento le pertenece a toda la humanidad y no a una persona en específico. Y el charismo puede ser implementado en cualquier discurso cultural, en comunidades de práctica, en contexto de resolución de conflictos, y es también un antídoto contra la depresión social, ya que no compartir supone un lastre que arrastra hacia abajo a nuestra sociedad. Y luego de estudiar un poquito lo que es la filosofía del charismo de Isaac Mao, me gustaría pues pasar a la siguiente, que tiene que ver con socionomía. Y socionomía viene de la psicóloga educativa Dolores Reich. Y por socionomía lo que se entiende es, ¿verdad?, la importancia de evolucionar desde el aislamiento hacia la hiperconectividad. Los medios tradicionales se han socializado y hemos vuelto a los espacios sociales interactivos como medios de comunicación.
Somos muy poca cosa cuando estamos aislados, muy fuertes cuando estamos conectados, y eso lo vemos muchos educadores, que hemos convertido nuestros escritorios que están aislados en un cubículo extendido, capaces de conectarnos con educadores o profesionales de otros lugares. Y ya establece que la conexión permanente y ubicua en comunidades cada vez más amplias, pues la vivencia en unos espacios públicos, cómo convertimos las plazas del pueblo renovadas y cada vez más presentes en la vida social y cultural y política, pues lo harán, ¿verdad? Como individuos, sociedades y cada vez más libres. Una nueva ciudadanía que colma nuestras ansias insaciables de socializar está en el éxito de una web social que está aquí, que llegó para quedarse. La que llamar, como se conocen, ¿verdad? Como las redes sociales, precisamente en el honor a esa cualidad de facilitadora de la participación social, la consolidación de un mundo computacional, la cada vez mayor presencia de los diferentes sensores que nos dan información y que nos ayudan a construir conocimiento, a pronosticar fenómenos emergentes, es bien importante, ¿verdad? Y ahí está el poder ilimitado de procesamiento que nos ayuda a transformar el mundo en un sistema mucho más medible, incluso hasta, como dice Doris Reitz, programable. Se habla de una renovación con los datos, incluso de una revolución científica en cuanto al paradigma de lo que es la ciencia, además de una de las que se identifican hoy como tendencias hacia las formas alternativas, más rápidas, más eficientes de hacer las cosas en el ámbito de la investigación. Las ciencias sociales y sus profesionales pueden evolucionar gracias a las técnicas de análisis de datos si aprenden a recopilarlo, a utilizar estos sensores, ¿verdad? Recopilándolos, representando esa información, hacerlos más interoperables, analizarlos para cambiar en consecuencia de nuestros entornos. Cualquier tecnología que surge de lo social, según Doris Reid, también cambia de cierto modo la sociedad que la está creando. El individuo conectado no es el mismo gracias a la web y fenómenos como la sociedad del espectáculo van evolucionando afortunadamente hacia unas sociedades de participación mucho más adaptadas a las posibilidades actuales. Hablamos con extensión sobre el empoderamiento, sobre cómo la vivencia de la web a través de un proceso de generación inevitable, de disonancia cognitiva, de malestar y posterior resolución, muy conocido, ¿verdad? En el campo de la psicología, que se va vinculando en especial con las revueltas sociales que han protagonizado en el año 2011 los indignados y las revoluciones, ¿verdad? De la primavera árabe, el Occupy de Wall Street y, en fin, otras situaciones, ¿verdad? Otros movimientos sociales bien grandes que se han dado. Todo esto parte de este interesante paradigma que influye a nivel educativo porque estamos rompiendo del uso de la tecnología como lo que se conoce como un TIC, tecnología de información y comunicación, y nos movemos ahora a una tecnología más TEP, que es tecnologías de empoderamiento y participación, y TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Así que lo invito a que compren el libro de Doris Reid de socionomía. Y de aquí brincamos a una técnica, no es una filosofía o una teoría, pero bien interesante. Bring your own devices. Es la teoría, o es una técnica bien interesante. Algunos le dicen como una política empresarial, y lo que hace es que los empleados traen sus propios dispositivos al lugar de trabajo para obtener acceso a los recursos de la empresa. Pues como los correos electrónicos, entrar a las bases de datos a buscar información, a buscar datos, ¿verdad? Y los archivos, entrar a los archivos de los servidores, y así como aplicaciones personales y acceso a los diferentes datos. También se le conoce a esta estrategia en español, trae tu propia tecnología, Bring Your Own Devices. Es bien interesante porque lo que busca es traer que a la escuela los estudiantes vayan trayendo sus propias tecnologías y vayan dándole optimización, mantenimiento a los recursos, pero a la misma vez utilicen sus propias computadoras, dispositivos móviles o teléfonos inteligentes en el proceso
de conectar la información y de entrar en el proceso de construir nuevas redes informativas y que puedan ser publicadas y puedan ser compartidas a través de estas redes. Y todo eso se puede hacer desde la computadora personal. A nivel educativo es un concepto pues que consiste en permitir o promocionar que los estudiantes utilicen en el aula sus propios dispositivos, las tabletas, ¿verdad? O los teléfonos inteligentes, como les dije anteriormente, y que esa cantidad de aplicaciones educativas multiplataformas que están disponibles en el día de hoy de manera gratuita en la red nos hace posible que esta sea una alternativa muy viable para el aula. Algo que es muy importante que tengamos, que tenemos que tener en cuenta, es que, que los docentes utilicen, ¿verdad? Esta tecnología como una nueva metodología y que esté atada al diseño de escenarios de aprendizaje que lleva a cabo cada profesor para decidir la orientación que dará el uso de estos dispositivos dentro de la sala de clase. Estamos hablando de actividades para buscar información, ¿por qué no? Es lo tradicional, pero es importante buscar información. Pero una vez la buscamos, la encontramos, ¿cómo sacamos juicio de lo que estamos buscando? ¿Cómo somos críticos? ¿Para qué? Para desarrollar nuevos de conocimientos, para entender cómo se utiliza una aplicación o plataforma específica que me ayuda a conectar ese conocimiento que tengo en mi mente. ¿Cómo creamos gráficos? ¿Cómo creamos cuadros? ¿Cómo hacemos grabaciones en video para registrar nuestras lecciones? ¿Cómo intercambiamos el contenido con los estudiantes de todo el mundo, no solamente del lugar donde estamos? Hacerlo bien globalizado, bien interesante. Este método de Bring Your Own Devices, trae tu propia tecnología, lo que promueve es una participación activa, interactiva de los estudiantes con los contenidos, ¿verdad? En los diferentes tipos de asignaturas y brinda al profesor la posibilidad de ampliar muchos horizontes de posibilidades al convertir estos dispositivos móviles en herramientas que son útiles para proporcionar nuevas oportunidades de aprendizaje. Así que busquen muchísima información en la internet de lo que es el BIOD. Hay muchos modelos, hay muchas estrategias y técnicas bien interesantes que se pueden utilizar siguiendo esta técnica. Y pasamos ahora a Sir Ken Robinson. Creo que muchos de ustedes ya lo conocen, pero él es el gran promotor de lo que es la creatividad en la educación. Sir Ken Robinson es un educador, es escritor y conferencista británico. Creo que es uno de los que más acceso ha tenido de parte de la comunidad educativa y la comunidad en general a sus conferencias en TED, donde dice que la escuela está matando la creatividad. Son videos bien interesantes y la importancia de romper con el paradigma industrializado en el sistema educativo. Él cree que todo niño es un artista, porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. La razón de que no tienen ningún miedo a equivocarse, hasta que el sistema, cuando ellos entran a ese sistema, les va enseñando poco a poco que el error existe y que deben avergonzarse de él. Él critica los exámenes, porque precisamente hacen eso, ¿verdad? Que el estudiante se avergüence de lo que está haciendo. No está en contra de los exámenes como tal, pero sí de hacer que esos exámenes sean en el centro del sistema educativo y que las notas, las calificaciones sean la única finalidad del sistema educativo. Él entiende que si uno no está preparado para equivocarse, nunca va a acertar. Solo lo que va a hacer es terminar copiando. Uno no va a ser original. Él dice que las pruebas las piden los mismos que penalizan en sus organizaciones, universidades, colegios. Y ese sistema lo que ha hecho es estigmatizar el riesgo y el error, en cambio, incentivando la pasividad, el conformismo y la repetición. Las clases son pasivas porque los incentivos para estar calladitos y tomar apuntes y de repetir son mayores que los de arriesgarse a participar y tal vez meter la pata, como dice él, ¿verdad? Así que tras 20 años en el sistema educativo, en cinco niveles que consideran en formatos para en formación de los estudiantes como entes que van a una fábrica y oficinas que ya no existen y que hoy día la innovación es bien, bien poquita. Él habla de que el sistema le resta interés a la cantidad de inteligencia,
¿verdad? Sino la clase de inteligencia que se debe tener. La educación debería ayudarnos más a todos a encontrar nuestra naturaleza y no limitarnos a encauzarnos más en el mismo tipo de talento. Todos somos superdotados en algo, entiende Sir Ken Robinson. Se trata de descubrir en qué somos inteligentes, cuál es nuestro elemento, ¿verdad? ¿Cuál es esa llama que nos apasiona a todos? Y él habla de que el sistema educativo debería hacer todo lo contrario a lo que se hace actualmente, que es descubrir qué es lo que nosotros tenemos en nuestro interior que nos hace únicos y especiales. Nuestro sistema educativo fue concebido para satisfacer las necesidades de la industrialización en términos de lo que es el talento, solo para ser mano de obra disciplinada, con preparación técnica jerarquizada en distintos grados, y funcionarios para servir al Estado moderno. Funcionarios que son corporativos, que son sublimes, que lo que hacen es recibir órdenes, encargados de llenar papeleo, ¿verdad? Los formularios, sin llevar a cabo razonamientos que son complejos sobre los propios procesos de los que están formando parte, y eso es cierto, estamos haciendo trabajo mecánico dentro de nuestras áreas de trabajo. La industrialización ya pasó, ya no existe, y estamos en otro modo de producción con otros requerimientos, otros organismos, y ya no necesitamos millones de obreros y técnicos con idénticas aptitudes, pero nuestro sistema educativo lo sigue formando. Y esto es lo que está ocasionando el desempleo que tenemos hoy día en el siglo XXI. La mayoría de los ciudadanos malgastan su vida haciendo cosas que no les interesan realmente, pero que creen que deben hacer para ser productivos y aceptados. Solamente una pequeña minoría es feliz con su trabajo y suelen ser quienes desafiaron la imposición de mediocridad que el sistema nos está imponiendo. Siempre va a dejar, nunca va a dejar de decir que la educación que tenemos hoy día está matando la creatividad de nuestros estudiantes. La educación expandida sale de un grupo de profesionales y educadores conocido como SEMOS 98. Ellos publicaron hace un tiempo el libro, está accesible de manera gratuita, se llama así mismo Educación Expandida. Y por esto se entiende como un concepto que surge como la referencia a lo que nosotros aprendemos dentro y fuera de las instituciones educativas, que son nuevas formas de producción, nuevas formas de comunicación y nuevas formas de nosotros adquirir el conocimiento que se van dando fuera de los espacios instruccionales educativos, los tradicionales, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos. Según los pensadores de este paradigma, de lo que es una educación expandida, es que nosotros aprendemos en todo momento y en todo lugar. Por tanto, es necesario desarrollar lo que se conoce como una conciencia planetaria. Y ellos consideran que la educación es algo que debe ser para toda la vida, o sea, no para un momento dado, para preparar los estudiantes para el sistema educativo y que ellos aprueben el sistema educativo y luego se muevan al mundo laboral. Cuando pensamos en la educación expandida, necesariamente se hace en presente en el concepto de lo que es glocal, es una mezcla de lo global con lo localizado, con lo local, el paradigma de lo que es la complejidad, y surge un interrogante fundamental: ¿para qué nosotros educamos? ¿En qué se basa el control del rol docente? Y si la educación puede suceder en cualquier momento o en cualquier lugar, y dentro y fuera de los muros de las escuelas. Otro rasgo que subraya la teoría de la educación expandida es la nueva coyuntura digital, que supone una oportunidad para recuperar la idea de reciprocidad en las maneras en que nosotros estamos distribuyendo y redistribuyendo ese conocimiento. Y no solo es eso. La educación expandida lo que hace es hacer referencia a que el alumno cree sus propios contenidos, algo que es totalmente nuevo para el rol alumno tradicional. Los alumnos están bien acostumbrados a buscar la información que los profesores les piden, a contestar preguntas, pero cuando llega el momento de que ellos tienen que utilizar la tecnología para conectar el aprendizaje que han construido a nivel sináptico, a nivel social también, ahí es que viene el problema en muchos de los jóvenes porque no han sido y no han llevado a la práctica el proceso de construir conocimiento. La educomunicación,
Es el concepto que influye muchísimo, de mayor importancia para este paradigma, porque parte de una refundación a partir de la comunicación social, se funde con la ciencia y la creatividad va generando una tercera cultura en red donde se requiere una especial importancia en el pensamiento de diseño, en el concepto de laboratorio como espacio de trabajo, en el desarrollo del proceso, la disolución de los límites entre lo profesional y lo amateur, la innovación como motor del conocimiento y el pro común como herramienta de investigación e interrelación. Bien interesante este paradigma que propone SEMOS 98 con la educación expandida, así que los invito a que accedan al ebook que está gratuito en la web. Y de aquí pasamos a otro tema bien importante dentro de estos paradigmas, que es el Flipped Classroom. Es bien interesante. Es un concepto que Jonathan Bergam y Aaron Sams, ambos son del Instituto de Woodland Park en Colorado, en Estados Unidos, en el año 2007 descubrieron un software en ese tiempo que ellos podían grabar las presentaciones en PowerPoint, y entonces comenzaron a publicar esa conferencia o esas lecciones de internet para que los estudiantes que habían faltado a clases las pudieran acceder de manera diferida. Y de ahí es que entonces surgió como que esta idea de hacer algo diferente, algo con unas lecciones online que fueron ampliando y se fueron propagando rápidamente. Ambos profesores comenzaron a dar las charlas a otros educadores sobre los métodos de enseñanza que ellos estaban trabajando. Así que el resto de profesores también comenzaron a utilizar los videos online, y los podcasts de audio también, y diferentes multimedia, ¿verdad? Donde se representa el conocimiento, para que los estudiantes lo fueran accediendo fuera del aula, reservando el tiempo de clase únicamente para trabajar en ejercicios de grupo, los proyectos, las tareas, las investigaciones y los ejercicios donde se revisan los conceptos. Este es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza del espacio de aprendizaje en el grupo al espacio del aprendizaje individual. Como resultado de ello, el espacio del grupo se está transformando ahora en un ambiente de aprendizaje bien dinámico e interactivo, en el que el educador lo que hace es guiar a los estudiantes mientras ellos van aplicando los conceptos y se aplican creativamente en la materia, lo que se conoce como el Flipped Learning Network. Así que el documento que ustedes pueden conseguir en la internet, hay información y les va a mencionar 11 indicadores bien interesantes que se relacionan con los cuatro pilares que van conformando la lista de comprobación que puede resultar de mucha utilidad para ustedes los educadores. Y aquí se incluye, vamos a incluir algunas de ellas. Se habla de que el ambiente de aprendizaje flexible se establece en espacios y tiempos que permiten a los estudiantes interactuar y reflexionar sobre su aprendizaje a medida que lo necesitan. Se observa y se monitoriza continuamente a los estudiantes para hacer los cambios oportunos. Se ofrece a los estudiantes diferentes modos para aprender en un determinado contenido, ¿verdad? Para que se muestre un dominio de lo que se está aprendiendo. En términos de cultura del aprendizaje, se le da a los alumnos oportunidades para que se impliquen en actividades y participen con el profesor, y que este no sea el centro, sino que ellos formen parte del centro del proceso de aprendizaje. Se organiza y se estructuran diferentes actividades, haciéndolas accesibles a todos los alumnos a través de diferenciación y a través de las redes sociales. En términos del contenido intencional, pues se le da prioridad a los conceptos utilizados a la enseñanza directa para que los alumnos puedan acceder a ellos mismos a los contenidos y a los trabajos que están haciendo cada uno de ellos. Se propone y se crea un contenido relevante, mayormente en formato de video, para los estudiantes para que lo puedan acceder. Se trabaja en la diferenciación para hacer el contenido bien accesible y relevante a todos los estudiantes. En términos del educador profesional, se está disponible para todos los estudiantes de manera individual o en grupos que sean pequeños, ¿verdad? Dentro de un grupo bien grande que tengan los educadores. Y esto lo que hace es ofrecerles retroalimentación en tiempo real cuando sea necesario. Se realizan evaluaciones de manera formativa, continua, durante el tiempo en que las clases, se está haciendo observación y se registra los datos
que informen la instrucción futura. Y se colabora y se reflexiona con otros profesores, ¿verdad? En términos de lo que es la responsabilidad de la transformación de la práctica. Es muy bueno reflexionar sobre nuestra propia práctica docente cuando estamos trabajando y desarrollando nuevos paradigmas, nuevas técnicas, nuevas formas de promover los aprendizajes. Así que los invito a que busquen información en la web sobre la clase invertida o el Flipped Classroom. Hay muchísimos videos, hay incluso guías para diferentes cursos, cómo diseñar experiencias de aprendizaje utilizando lo que es el Flipped Classroom, que puede ayudarlos muchísimo para sus clases. De aquí nos movemos a un interesante modelo, el modelo TPACK. Me encanta mucho este interesante modelo porque nos muestra tres vertientes. Es cómo converge el conocimiento que es tecnológico, el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico. Cuando esos tres conceptos se convergen entre sí, entonces se va formando el modelo TPACK. El TPACK es el resultado de la intersección bien compleja entre los tres tipos primarios de conocimiento, que es el conocimiento del contenido, se conoce como content knowledge, el conocimiento pedagógico, pedagogical knowledge, y el tecnológico, technological knowledge. Para un docente, la integración eficaz de tecnología en la enseñanza resultará de la combinación de conocimiento del contenido tratado, de la pedagogía que se emplea y de la tecnología que se está utilizando, siempre teniendo en cuenta en el contexto particular en dónde es que se aplica. Y vean que entonces la mezcla de estos tres conocimientos va creando entonces lo que es el conocimiento tecnológico del contenido, luego se está formando también con el conocimiento del contenido pedagógico, que es bien importante, el conocimiento pedagógico del conocimiento, y cuando esos tres se juntan, entonces crea lo que es el TPACK, que es el conocimiento del contenido tecnopedagógico. Es bien interesante. Los invito a que lean esta interesante estrategia técnica porque envuelve diferentes elementos como lo es la experiencia, la integración estudiantil, los diferentes recursos que se utilizan, las metas y los objetivos que se utilizan para integrar estos tres elementos del conocimiento, cuáles son las actitudes que se van formando y el entrenamiento que los educadores van utilizando. Es un modelo que necesita mucha práctica, ¿verdad? Que necesita integrar esos tres conocimientos en experiencias de aprendizaje que sean bien dinámicas y bien interactivas y que el educador no siga teniendo su rol pasivo únicamente en la destreza de tener un conocimiento del contenido. El profesor necesita tener un conocimiento pedagógico y por la influencia de la tecnología necesita ahora aplicar el conocimiento tecnológico dentro de su proceso de aprendizaje para entonces formar un modelo que sea mucho más contextual y que aplique no solamente al aula, lo estamos expandiendo hacia otros contextos donde los estudiantes también pueden aprender y que estén dispersos entre la dimensión física y la virtual. Así es que el modelo TPACK lo pueden conseguir, hay muchos videos interesantes y muchas lecturas del modelo TPACK ya también están en español, están traducidas para beneficio de toda la comunidad educativa. Algo que me gustaría también compartir como parte de los paradigmas es lo que se conoce como el aprendizaje rizomático. Este aprendizaje lo que hace es que es una metáfora biológica de lo que ocurre en un rizoma, donde el tallo de esa planta va echando raíces, lo que se conoce como brotes, ¿verdad? Y que cada uno de esos brotes pueden convertirse en una nueva planta. Los rizomas resisten la estructura organizativa y no tienen principio ni fin distinto. Eso es como un enjambre, como si ustedes ven unas raíces todas enredadas y se va creando un enjambre, ¿verdad? Donde
lo que hace es que crece y se propaga nómada, ¿verdad? De la moda, de las únicas restricciones del crecimiento, siendo los que existen en un hábitat circundante, visto como un modelo para la construcción del conocimiento también. Y es la analogía de lo que hace un rizoma, ¿verdad? Pues nosotros los seres humanos lo podemos hacer también. Es visto como un modelo para la construcción del conocimiento. Los procesos rizomáticos hacen alusión a la interconexión de ideas, así como la exploración sin límites a través de varios frentes desde diferentes puntos de partida. De Dave Cornier, pues, que es uno de los desarrolladores, ¿verdad? Se ha hecho más el trabajo en esto como una teoría. Y surge de que el aprendizaje rizomático es un medio por el cual los estudiantes van a desarrollar habilidades para resolver problemas complejos en diferentes dominios. Para el educador, apoyado con este tipo de aprendizaje rizomático, pues se requiere la creación de un contexto en el que se construyen los planes de estudio y conocimiento de la materia a partir de las contribuciones de los miembros de esa comunidad de aprendizaje, que los que forman los rizomas, ¿verdad? Y que puede ser remodelada, reconstruida de manera dinámica en respuesta a las cambiantes condiciones ambientales. Por ejemplo, los disidentes políticos pueden aprender juntos acerca de los cambios políticos de su país, o los ciudadanos científicos podrían crear experimentos colectivos que alcanzan los datos recopilados a nivel local que llevan más a sus preguntas. Bien interesante, podemos buscar la información muchísima. Hay de lo que es aprendizaje rizomático, algo bien orgánico, algo bien natural. Así que está disponible en la web para beneficio de toda la comunidad educativa. Sigan buscando información de lo que son los rizomas y el aprendizaje rizomático, porque vamos a aprender muchísimo y hacer esta analogía de cómo nuestras raíces pueden juntarse con las raíces de otras personas y creamos, ¿verdad?, todos juntos un rizoma. Gracias por participar en este congreso. Esperamos su comentario en el foro Congreso Virtual, la Escuela del Futuro. Visítenos en congresoedutic.com y comparta este video en las redes sociales. Organizado por Excelere Consultora Educativa.